Una verdadera fiesta al deporte se vivió este fin de semana en Zona Deportiva Galería Santo Domingo con el Interzonas 2019. Las academias de fútbol de León, Lindavista, Galerías, además de los equipos de softball femenino de Managua y Chinandega, disputaron partidos intensos y de gran calidad. Con un lleno total entre jugadores, padres de familia y amigos, el desarrollo de la competencia fue un total éxito. La Academia de Zona Deportiva en Galerías se quedó con el primer lugar en la categoría U10 en una final entretenida y con buen fútbol. Vencieron 3-0 al equipo de León. Pues es cierto, ganamos. Yo dije que íbamos a ganar el siguiente del torneo. Lo hicimos, ganamos con honor, hicimos todo. Espero que el próximo torneo los demás ganen. Coméntame un poco acerca de esta victoria. Lo único que digo yo, que mi equipo, ni yo, y los profesores que los ayudaron, nunca se rindieron. ¿Y ustedes dieron todo en la cancha? Todo. Absolutamente todo. Todas las gotas de sudores en entrenamiento costaron para ganar este torneo. Estuvo bueno y todos dieron lo mejor de ellos. Y como una vez perdimos, pero luego lo volvimos a intentar y ganamos. Y eso es muy positivo, ustedes disfrutan dentro de la cancha y lo bueno es que son campeones. Sí, y estoy muy feliz de ganar una copa. En la categoría U14, los vencedores fueron los leoneses, que llegaron hasta Managua para demostrar su calidad y así lo consiguieron dentro de la cancha. Sí, estamos trabajando con los niños, la verdad es, se ha venido trayendo de hace 3 o 4 años allá en la zona de León y los niños estaban bastante motivados, veníamos con mucho ánimo porque hemos entrenado fuerte y se dieron los resultados ya al final con la U10, lástima que no se dio, pero seguimos motivados para el próximo juego. Están cosechando lo sembrado, todo el trabajo invertido. Sí, no, es una inversión allá, materiales, apoyo, y los niños han respondido para que bastante asistencia, seguimos trabajando con ellos muy bien, siempre enfocados en su crecimiento y su desarrollo. Un conjunto que hizo su debut en este torneo fue la Academia de Linda Vista, donde se juega un gran fútbol de mucha entrega y dinamismo. Sí, claro, fue una gran experiencia para todos los niños. La verdad, la meta era que ellos lo disfrutaran, que dieran lo mejor de sí, que se esforzaran y que entregaran todo en la cancha. Y eso como entrenador me motiva a seguir trabajando, a estar inspirado para las cosas que se vienen en el futuro para Zona Deportiva Lindavista. Vimos un buen apoyo por parte de los padres, había una muy buena barra también apoyando a Lindavista. Claro, claro, el apoyo de los padres es súper importante y sin los padres no podemos hacer esto porque contamos con su apoyo, o sea, es algo fundamental. Si los niños no tienen apoyo de los padres, el desarrollo de ellos no va a ser el mismo. ¿Cómo puede algún padre de familia llevar a sus hijos a esta academia si está interesado? Bueno, nos pueden contactar en Facebook, en Zona Deportiva, en la página de Zona Deportiva en general, y también nos puede buscar en... Estamos ahí contigo a Multicentro La Brisa, ahí es la dirección, nos puede buscar, nos puede contactar y estamos abiertos a recibirles. El softball también vio actividad y las ganadoras fueron el equipo de Chinandega, que en doble compromiso derrotaron a su similar de Managua, mostrando grandes jugadas dentro del terreno de juego. Siempre nosotros trayendo, buscando cómo el desarrollo de las chicas en este momento, pues sabemos que el Occidente está aportando bastante en el softball femenino. Devon Soto es una de las exponentes del softball femenino aquí en Nicaragua y así queremos sacar más jugadoras, pues en este caso con el equipo de La Fiera, que está jugando en esta ocasión como jugadoras novatas, ¿verdad? Trajimos al equipo de La Fiera, que siempre están con nosotros en Zona Deportiva. Yo comencé de la edad de 13 años a jugar, ¿verdad? Pero como miraba que estaba frío esto, comencé a motivar a las chavalas y tenemos 6 equipos, mujeres allá, y le estamos dando gracias a Dios por Rari, pues, que los invitó para que viniéramos aquí a jugar este juego amistoso y lo sentimos muy orgulloso, ¿verdad? Sacar Sí, hay muchachas buenas. Y queremos que los, así como estamos apoyando, que los siguen apoyando para seguir adelante, sacando jugadoras y algún día, pues, si los dan oportunidad de salir fuera del país, pues vamos a... ¿Quién dice miedos? Zona Deportiva cataloga como un rotundo éxito este Interzonas 2019, agradeciendo también a los patrocinadores que hacen posible este evento. Siempre apoyando los eventos deportivos, en este caso, pues, Zona Deportiva nos buscó para poder premiar la...
el campeonato que hicieron hoy del torneo Relámpago, y pues siempre estamos aquí en estos eventos patrocinando y apoyando el deporte como empresa. Muy importante que los niños se sientan arropados por empresas como Premia y los reconoce con sus medallas, su trofeo. Así es, esto es algo muy importante porque igual ellos se motivan cuando ven un trofeo, como por ejemplo cuando teníamos la exhibición de las copas ahorita ahí en la entrada, ellos se tomaron muchas fotos y claro, eso es lo que los motiva para seguir jugando de la forma en la que juegan y ganar igual los campeonatos. Definitivamente un éxito rotundo, la visita de Zona Deportiva León, Zona Deportiva Lindavista y por supuesto los anfitriones de Zona Deportiva Galería Santo Domingo en esta Interzona Edición Galería Santo Domingo 2019. Un lleno total, más de 160 niños participaron en esta Interzona y el agradecimiento y el reconocimiento a los padres de familia, a los niños como tal que nos acompañaron, a la gerencia de Zona Deportiva por impulsar este tipo de actividades y al público presente que se hizo presente, valga la redundancia, hoy aquí en Zona Deportiva Galería Santo Domingo.